Pues de nuevo, parece una especie de suplicio tener que intervenir en el Parlamento a estas horas, cuando ya todo el mundo está ciertamente despistado. Y, desde luego, en estos momentos también que muchos de nos tenemos a alma en vilo por saber si habrá fumata blanca o fumata negra. En esas cosas, pues a lo mejor aún estaríamos mejor mirando Euronews y sabiendo si los destinos de nuestras almas están en buen camino o si, por lo contrario, están en mal camino como están las almas del Partido Popular. Yo decía, porque nos presentamos una moción para hablar de pensiones y es necesario hablar de pensiones y cuando hablamos de pensiones y de Partido Popular, hablar de mentiras. Y cuando falo de mentira, o falo porque además no solo de que el Partido Popular enganase a los votantes, enganase a la ciudadanía y a los pensionistas con respecto a las pensiones, sino que hoy se tienen que escuchar aquí, como por ejemplo, a consellera de Sanidad decía, sin ruborizarse, que lo que era una barbaridad era privatizar, era incrementar la edad de jubilación a 67 años. Absolutamente de acuerdo. Incrementar la edad de jubilación a 67 años es una barbaridad. Y pido, por lo tanto, al Partido Popular que derogue esa norma y que vuelva a la situación de la jubilación a 65 y que caminemos cara a la jubilación a 60, porque no me de recibo que en este país, mientras los jóvenes tengan un 50% de desempleados, tratemos de que los nuestros mayores trabajen más. Y decía que para hablar de pensiones hay que hablar de mentiras, porque o señor Rajoy mentió de forma continuada a los pensionistas del país. Dijo que no iba a tocar las pensiones. Dijo que no iba a regresar al poder adquisitivo de las pensiones. Es más, dijo, cuidado, que si volvedes a votar a la izquierda, os van a subir hasta el precio de las chuches. Bueno, pues a la derecha subió el precio de las chuches y subió ahí, va una barbaridad. Pero que además de subir el precio de las chuches, dijo que nuestros niños no puedan tener chuches porque están más caras y las pensiones de los abuelos, que son quien mayoritariamente le compran las chuches a sus netos, pues no tienen capacidades para aumentar. Bueno, pues eso fijo el Partido Popular. Y yo que digo que vivo en un sin vivir en el día de hoy, por saber cuál vaya a ser la situación de miña y Alba, pues digo que el octavo mandamiento di que no levantarás falso testimonio ni mentirás. Por lo tanto, o Partido Popular mentió. Y por lo tanto, mentir, como dice el testamento, es pecado. Y por lo tanto, vos lo primero que tenéis que hacer es arrepentirvos, ir a confesar y cambiar actitudes. O decía sea Mateo, no versículo 5:37, cuando diga, diga sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Porque cualquier otra cosa es cosa del demonio, cosa del diablo. Pues eso es la realidad. Ustedes son la política del diario. Y si una persona que por desgracia, no sé si estará en el cero, morreu esta semana, decía aquello de que aquí huele a azufre porque había estado el diario de Bush, pues en este Parlamento también huele bastante a azufre porque está presente el diario del FMI, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Europeo, de esa Europa la troika que ustedes siguen a pies justillas y que el diario de esta sociedad. Ese es el diario. Pues que fan políticas, que fan que gobiernos se presenten con un discurso y fagan otros. Pues que fan que desde el Partido Popular se articulen políticas que condenan a miseria a nuestros pensionistas. ¿Cómo les van a explicar ustedes, los pensionistas de este país, que ya tienen una lacra? A primera lacra es que a sus pensiones son las más bajas del Estado. ¿Y por qué son a sus pensiones más bajas del Estado? Porque durante muchísimos años, salvo una excepción de Castro, gobernó en este país el Partido Popular y permitió peores condiciones laborales, peores condiciones sociales y, por lo tanto, las peores pensiones del Estado. Pero a peor, además de las peores pensiones del Estado, resulta que a su política dice que ahora hay que robarle a los pensionistas o incremento del IPC. Es un robo, porque la normativa decía otra cosa. La normativa explicaba de una forma muy contundente que había que actualizar con IPC. Y ustedes dijeron que no, pasaron la normativa por reforma. Ustedes se enganaron y por lo tanto están ustedes en fraude electoral. No hay otro fraude electoral que incumplir el programa. No solo incumplir el programa, porque yo puedo entender que alguien no llegue a cumplir su programa. O que no me le recibo. Es que ustedes hagan lo contrario de lo que hicieron con su programa electoral. Y lo contrario de lo que fueron prometiendo para pedir el voto. Yo me pregunto. Si a cada uno de esos mayores que ustedes carrexaron a las urnas durante el proceso electoral tras proceso electoral, mientras lo iban carrexando para que depositara voto al Partido Popular, le dijeron y le explicaron que no le iban a incrementar o
IPC na súa expresión, se vostedes explicaron esa realidade. Porque ademais de que vostedes non son capaces de cumplir unha promesa electoral como esa, lle siguen roubando os pensionistas deste país. E eu decía outro día aquí que se comportaban como aqueles que, dos que falaba Johnny Medio Grambo, que esperaban a porta de Caixeiro para roubarlle o pensión ás vellas. Vostedes xa non fai falta que esperen coa mobilete encendida ao porto do Caixeiro. Vostedes xa lle rouban directamente dentro do Caixeiro os pensionistas. Lle roban dentro do Caixeiro porque é máis seguro, porque fan coa convivencia das entidades de crédito e fan coa convivencia de eses que vostedes rescataron con carto público e que ademais agora fan cousas como as seguintes. Non só non actualizan as pensións dos nosos maiores, sino que ademais lle suben os gastos que pagan os nosos maiores. Hai un informe que deixa claramente que a día de hoxe neste país se pagan máis impostos que nunca. Para que? Pois se pagan máis impostos que nunca para que, ademais deses impostos, os maiores do noso país teñan que pagar as medicinas, os maiores do noso país teñan que pagar o transporte sanitario non urxente, os maiores deste país paguen máis IVA. A pesar de que vostedes fixeron campañas coa lideresa ao fronte dicindo que máis IVA, non, pois a pesar deso, neste país se paga máis IVA, que nomeadamente o pagan os pensionistas. Neste país se paga máis a contribución urbana, precisamente esa contribución das casas dos nosos pensionistas, donde viven non só o pensionista, sino o seu fillo e o seu neto que foi despedido do seu posto de traballo pola reforma laboral absolutamente retrógrada do Partido Popular. Pero que ademais agora anuncian a subida da electricidade, a subida do butano, como van a chegar os nosos pensionistas a fin de mes e ainda por encima obter cartos para comprar aquelas chuches da que falaba o señor Rajoy na súa campaña electoral. Eu me pregunto como estará a nena de Rajoy. Estará acojonada na súa casa pensando como vai a facer para chegar a fin de mes nunha situación onde os seus abuelos están que nese mes teñen que pagar as becas para chegar, as becas non, as matrículas para chegar á universidade, e os seus abuelos serán que teñen que mantela, mentre os seus pais malviven baixo o teito dos seus abuelos que son que mantenen a maioría deste país. Bueno, pois esa realidade social que vostedes provocan. E agora, este goberno tiña unha oportunidade. Decirlle ao Partido Popular do Estado que por aí non se va, que hai que derogar ese veto, que non se pode dicir unha cousa a campaña electoral e exercer outra cando se goberna. Ou senón, este país tiña a posibilidade de, mediante impostos, que paguen aqueles que máis teñen neste país, que existen neste país, siga vendo multinacionais, que siguen pagando impostos fora do Estado e non as pagan neste país, mediante esa política tributaria, obter recursos suficientes para compensar o que deixan de cobrar os nosos pensionistas. Pero vostedes non. Vostedes non fixeron eso. Fixeron todo o contrario. Non só lle roubaron como aquel de Johnny Medio Grambo dentro dos caixeiros os pensionistas, sino que incluso na casa única da súa cidade tamén meteron a mão. Como se pode entender que a día de hoxe todavía vostedes non hayan levantado o grito para decir como é posible que o goberno do Partido Popular teña roubado o fondo do reserva para invertir no casino da débeda pública? Como se pode consentir que o 85% dese fondo de reserva que serviría para garantizar as futuras pensións do noso país se haya malgastado en comprar débeda pública? Vostedes evitaron o grande titular do rescate. A conta de que? Quén está pagando o rescate financeiro deste país? O 85% do fondo de reserva das pensións deste país. Por lo tanto, vostedes non acudiron ao rescate, pero acudiron ao rescate dos pensionistas que son que están pagando a súa política errónea. E espero que no futuro sean capaces de dar un cambio a esta situación. Porque senón, non só nos teremos que subir aos 67 se podemos, sino que ademais non haberá campos, porque vostedes só roubaron para xogar a ruleta da bolsa. E unha última norma que vostedes se sacan do bolsillo para seguir sangrando os nosos pensionistas. Eu xa empezo a entender que significa aquelo de política activa de terceira idade. Que significaba política activa de terceira idade? Traballar. Traballar máis, incluso xubilado. Vostedes, como elemento dinamizador da economía deste país, acaban de proponer que os nosos pensionistas sean capaces de traballar o 50% da xornada para recibir bonificacións nas súas pensións. É dicir, neste país absolutamente normal, donde goberna un goberno normal, nos están condenando o 50% dos xóvenes á miseria do desemprego e pretenden que os nosos maiores dediquen a mitade da súa xornada non a visitar obras que non existen, sino a facer as obras. Este país non é normal que os nosos pensionistas teñen que baixar o tajo e os nosos mozos teñen que emigrar para atopar un posto de traballo. Moitas gracias.